toda nuestra confianza al gobierno de Adán Augusto, López Obrador, Villahermosa, Tabasco, viernes 23 de agosto de 2019. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio todo su respaldo al gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, por el trabajo que ha venido realizando al frente de la Administración Estatal para mantener el orden en la entidad. Durante la conferencia de prensa matutina que encabezó después de su reunión con el gabinete de seguridad, ¿ofreció su respaldo al mandatario estatal cuando se le cuestionó sobre la reforma al Código Penal para castigar con penas más severas a pseudosindicatos que extorsionan a las empresas que están a cargo de realizar obras? Nosotros le tenemos toda la confianza y le damos todo el apoyo al gobernador de Tabasco, dijo. El jefe del Ejecutivo Federal señaló que la política de poner orden es generalizada, ya que igual se está aplicando a nivel nacional. Además, refirió que los reclamos siempre se van a respetar. Sin embargo, hay que tener claro que en este tipo de acciones se fueron generando vicios en el proceder de algunos dirigentes que cobraban cuotas, para permitir que las empresas y que Pemex trabajaran en determinadas zonas del Estado. Eso es inaceptable, no puede haber moches, ya se acabó ese tiempo. No es posible que se tenga que pagar sobornos a dirigentes, ya no se aceptan los moches, ya no se acepta el guachicol ni arriba ni abajo, y por eso hay algunas inconformidades de estos dirigentes, pero yo quiero recordar aquí que siempre hemos luchado por causas justas, apuntó.